Aquí estamos de vuelta con más informaciones. Elianta, no sé si te has dado cuenta que transitar por República Dominicana, nuestras principales avenidas, es un verdadero caos. Las imprudencias en el tránsito son cada vez más comunes en nuestras calles. Así es, y sin lugar a dudas, es una de las principales causas de accidente de tránsito, inclusive de muertes en el país. Rafael. Claro que sí. Nuestra compañera Yasmini Rodríguez trabajó este tema y nos cuenta a continuación. Veamos. Violar los semáforos en rojo, pararse en lugares no permitidos, pisar el paso de cebra, andar en vía contraria, vehículos estacionados donde se establece que no se haga, son solo algunas de las imprudencias que cometen los conductores a diario en las vías, muchas veces a la vista de los llamados a dirigir el tránsito. Este país es sumamente inculto, aquí no hay cultura, por eso ellos actúan de esa manera. Las escuelas ya no dan moral y cívica. No, que los chofer es simplemente porque a veces tú vas cruzando y yo se le importa tú, seguir, no te quitan bocina ni nada. Pero los ciudadanos entienden, los guagüeros son de los conductores más imprudentes. Bueno, hay muchos accidentes, pero la mayoría de los accidentes lo provocan los guagüeros. Los guagüeros son los mayoristas en accidentes. Los guagüeros ahora mismo andan echando carrera. Cuando se le pasa una guagua adelante, ellos van atrae y si uno no se agarra bien lo matan a uno. Los propios choferes reconocen las infracciones que cometen. Usted sabe que el conductor debe de concientizarse, porque muchas veces usted provoca un accidente sin saber que vaya un familiar o vaya quien vaya. Otros acusan al Intran de mantener un desorden en las calles. Lo principal actor de esa sinvergüenza es el Intran. Oye, el Intran está poniendo la sinvergüenza, aquí grandes son ellos. Los entrevistados coinciden en que las autoridades deben incrementar la educación vial a los conductores, ya que a pesar de las campañas existentes, el panorama no ha variado mucho. En Santo Domingo, República Dominicana, Yasmiri Rodríguez, Noticias Telemicro. Bueno, gracias, Yasmiri. Señores, y uno de dos policías resultó herido en momentos en que alegadamente participaban en un atraco en Moca. De acuerdo al reporte del colaborador José Salcedo, el agente del cuerpo del orden resultó herido en medio de una persecución luego de despojar a un hombre de una jipeta. Miren eso, otro hombre que acompañaba a los policías escapó, mientras que el vehículo robado fue recuperado frente al típico de Moca. Bien, amigos, y el incendio que desde hace 17 días se está registrando en Brasil ya no solamente preocupa a los habitantes de esa zona, sino que los países vecinos como Bolivia se están viendo afectados. La alarma se ha disparado a nivel mundial. La historia completa con nuestra hermana Cadena Univisión. Y algunos le están llamando la peor tragedia ambiental de nuestros tiempos. Los incendios en la Amazonía siguen fuera de control y ya no son solamente palpables desde la tierra o el aire, sino incluso desde el espacio, según muestran estas imágenes de la NASA. Arden llamas lo que se conoce como el pulmón del mundo. El Amazonas absorbe unas cantidades realmente estratosféricas de dióxido de carbono, lo transforma en oxígeno y por lo tanto es una ayuda enorme a la hora del combate contra la crisis climática. Más de 9.500 incendios se han producido en la última semana, dejando a lugares tan distantes como Sao Paulo a oscuras en pleno día debido al alto grado de contaminación. El área verde de esta gráfica nos muestra el Amazonas y cómo el humo ya está afectando a otras ciudades del continente. Pero lo peor, esto no es un asunto de la región, sino del mundo. Es la zona con vegetación, con animales más extensa del planeta y por eso lo llamamos el pulmón de la Tierra, ¿no? Por la gran cantidad de plantas que habitan. De hecho, se ve desde el espacio una zona verde y lo estamos destruyendo. De acuerdo al Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil, en la Amazonía se han detectado 72.843 incendios desde enero de 2019. Esto representa un aumento del 83% en comparación con los incendios registrados en 2018, la cifra más alta desde que comenzaron estos registros en 2013. Las protestas se han hecho sentir en las calles brasileñas. Mientras tanto, el presidente Jair Bolsonaro, a quienes muchos culpan de la crisis, entre otras cosas por haber dejado sin fondos a los grupos que se preocupaban de mantener un balance ecológico y evitar la deforestación, culpa a otros por el desastre. Hemos acabado con la financiación de ONGs desde nuestros órganos públicos, de forma que esta gente está sintiendo la falta de ese dinero. Así que puede estar habiendo actividades criminales de miembros de ONGs que quieren llamar la atención contra mí y mi gobierno. Esta es la guerra que estamos enfrentando. Pero los expertos aseguran que esta acusación no es solo absurda y sin pruebas, sino que busca tapar lo obvio. Este señor desde el principio
ha dejado claro que no tiene ningún respeto por el Amazonas, que no lo considera un bien nacional, sino un bien para explotar. Y aquí en eso estamos. Bien, amigos, las redes sociales, por cierto, se han hecho eco durante las últimas horas. Siempre se ha mantenido en tendencia el tema. Dice Antonio Guterres, secretario general de la ONU: estoy profundamente preocupado por los incendios en el Amazonas. En medio de la crisis climática mundial, no podemos permitirnos más daño a una gran fuente de oxígeno y biodiversidad. El Amazonas debe ser protegido. Así es, otra de las reacciones de Residente es: se quema la Amazonía y al parecer no le importa a las personas con poder. Sin ella nos morimos. Nuestros pulmones dejarán de respirar azul clarito. Esto no se resuelve con oraciones. Hay que viralizar la molestia y que le llegue a los que tienen la responsabilidad de protegerla. Revisamos ahora la opinión de Mauricio Macri. Estoy alarmado y conmovido por los incendios en la Amazonía brasileña. Los incendios devastadores en la principal reserva de oxígeno de la región nos duelen, nos preocupan y hacen que sea urgente ofrecer nuestra cooperación. Argentina se está ofreciendo. Así es, también Evo Morales dice: agradecemos a nuestros hermanos presidentes de Paraguay, Marito Abdo, y de Chile, Sebastián Piñera, por comunicarse y expresar su solidaridad ante el incendio que afecta a nuestra Amazonía. Somos pueblos hermanos que nunca nos vamos a abandonar. Unidad en la diversidad. Señores, si cambiamos de tema, el precio de los productos agrícolas se mantienen estables. Esto según explicó el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, quien atribuyó a la sequía que afectó la región norte del país la alza que días atrás experimentó el precio del plátano y otros rubros. Benítez señaló que para evitar especulaciones se sostuvo varios encuentros con productores. El plátano se me subió un chin, reuní a los plataneros y le dije: óigame bien, si me agarran el plátano y no me lo tiran, yo que soy productor de plátano, le voy a traer plátano de afuera. Pero yo no quiero traer plátano afuera, porque el mejor plátano es el dominicano. El plátano aquí tiene merengue y naiboa. Entonces, no hay inestabilidad de precio en la canasta básica. Estas declaraciones el ministro las ofreció durante su participación en la octava rueda de negocios para pequeños productores agropecuarios que realiza en conjunto con la Dirección General de Contrataciones Públicas con la finalidad de apoyar la producción local, así como de eliminar la intermediación en las ventas del gobierno. Bueno, y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, aseguró que en lo que resta del mandato del presidente Danilo Medina sería casi imposible la firma de un pacto fiscal. Indicó que los pactos toman mucho tiempo y deben ser convocados a varios sectores. Los pactos tienen una metodología que conlleva consultas a la ciudadanía, establecimiento de mesas de trabajo con los distintos sectores, preplenarias, plenarias. Entonces ya un gobierno, y sobre todo en la fase electoral y preelectoral en la que estamos, es difícil tocar ese tema y convocar a toda la ciudadanía. El ministro de Economía y Planificación fue cuestionado sobre los pronunciamientos del Fondo Monetario Internacional y otros sectores de que en el país se hace necesaria una reforma fiscal. Amigos, en el ámbito tecnológico, Elianta, vamos a conocer innovaciones que va a tener Instagram de ahora en adelante. Así es, presten mucha atención porque hemos estado intentando hacer algunas cosas y no nos está funcionando. ¿Por qué? Cuéntenos, ingeniero. Muy buenas noches. Adelante. Saludos, equipo. Muy buenas noches a toda nuestra audiencia y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos con un adelanto de la más reciente actualización de Instagram, que estará disponible en las próximas semanas y que a través de diversos desarrolladores hemos podido obtener las imágenes. Instagram, como ustedes saben, es una red social que paulatinamente va incorporando cambios. En muchas ocasiones a veces ni siquiera lo percibimos. Hay cambios muy impactantes como el tema de las historias, el aumentar los tiempos de los videos, el Instagram TV, y lo que
que están viendo en pantalla es la modalidad de poder compartir de una mejor forma los comentarios. Cuando usted tenga un comentario en una publicación, va a poder compartirlo con otras personas, con otras cuentas que lo sigan o con alguno de los usuarios que hayan realizado un comentario para que lo vean como si fuese un enlace. Inclusive la posibilidad de introducir enlaces. Ustedes saben que cuando usted hace un comentario en Instagram y tiene un link o un enlace, no se activa. Es decir, queda el texto, pero usted no puede hacer clic sobre esa activación. Igualmente, las notificaciones de los mensajes directos y de la forma en la que usted va a poder crear y agrupar cada uno de los contactos con lo que usted quiera compartir información. Y en seguridad, usted va a poder vincular su cuenta a aplicaciones de terceros y a páginas. Este tipo de contenido le va a dar mayor interacción a Instagram. Son cambios que ya se han estado probando a nivel de desarrolladores. Igual los layout para colocar diversos filtros y hacer collage de imágenes en las historias. Ahora en las historias usted va a poder tener nuevos elementos que va a poder agregar, incluso para cambiarle fondo, combinar imágenes y videos. Son los cambios que Instagram va a implementar en las próximas semanas y que, como de costumbre, lo novedoso primero usted lo tiene aquí en Noticias Telemicro en materia de tecnología. Le vamos a enviar todos estos detalles y descripciones de las actualizaciones de Instagram a través de las redes sociales de Noticias Telemicro, NTelemicro 5. Pueden ampliar estos temas siguiéndonos en todas nuestras redes sociales. Nos identifican como ING Morrison. Sigan con nosotros, tenemos aún muchas informaciones relevantes y de su interés aquí en Noticias Telemicro. Al regresar, les contamos de qué se quejan en el sector María Auxiliadora. Más adelante entérese cuántos minutos tardó un perro en morir luego que su dueño falleció.